For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hello and welcome to People's Dispatch. Mexico's president, Andrés Manuel López Obrador, ran on an anti-neoliberal, pro-people platform when he was elected in 2018. However, since the beginning of the coronavirus pandemic, he has stood out for a somewhat contradictory position, denying the virus, calling for the reactivation of the economy, and not wearing a mask. To understand the factors behind this somewhat puzzling stance, we're joined by Mexican activist Magdiel Sánchez Quiroz from Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Thank you, Magdiel. Claro, ahí ya empezaste a mencionar un poco, pero la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un poco confusa, ¿no? Un poco negacionista, un poco contradictoria con la postura de su gobierno. Entonces quería entender un poco cuáles son, digamos, esta situación económica que ha llevado a AMLO a tomar esta postura, o sea, ¿por qué está tomando esa postura más conservadora? ¿Qué elementos tiene que ver ahí? Sí, yo creo que algo que podría quizás mirarse al espejo de otros países de América Latina, quizá el caso de Lula podría ser, es que para que López, o sea, que López Obrador llegara a la presidencia, lo hizo en su tercer intento. Y a diferencia de las campañas previas en que se había opuesto a la reforma energética, que se había opuesto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que había criticado de manera muy dura la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores, en esta última vez llega comprometiéndose a no cambiar esto. Entonces, de entrada, el gobierno de López Obrador llegó con una agenda política muy acotada por las presiones de los grupos en el poder, y por una sesión que él hizo considerando que era la única posibilidad en la que él podía llegar sin, o sea, y que se respetara su triunfo, ¿no? Porque hay que recordar que en el 2006 hubo un fraude electoral y en el 2012 no se habló directamente de un fraude, pero sí de una compra masiva de votos en favor del candidato oficial, que fue lo que impidió que él ganara. Entonces, en esta ocasión llega al poder muy al gobierno, llega muy restringido, y entonces va a basar su proyecto de transformación principalmente en algunas medidas de cierta austeridad, que también han sido criticadas porque se ubica que esas medidas de austeridad, en lugar de defender un Estado fuerte frente a los otros intereses, termina siendo debilitando al Estado, muy parecido a lo que ha sido el neoliberalismo, aunque él decretó que se había terminado el neoliberalismo en México con su llegada al gobierno. Pero, y la otra medida principal que ha tomado es buscar cómo la riqueza que se genera a través de la actividad estatal o de los ingresos del Estado, repartirlo a distintas personas, a los sectores más desfavorecidos, los sectores más pobres de México. Ha ofrecido un montón de apoyos económicos a jóvenes, a campesinos, a personas mayores de 65 años. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Y bueno, que estalla o se expresa una crisis económica mayor en la que además caen los precios del petróleo. Y lo que se vaticina hacia adelante es que el gobierno de México no va a tener posibilidades de resolver o de seguir sosteniendo ese tipo de apoyos económicos y tampoco van a poder crecer. Entonces, ahí hay un tema que también, en el que también se comprende por qué ha habido una necesidad económica tan importante, tan apremiante de reactivar la economía, aun si hay muertos, porque se necesita, según el proyecto de López Obrador, que haya riqueza para poder así cumplir con sus promesas de campaña. Y en ese sentido es bastante grave porque a lo que lo orilla esta situación difícil es también empujar dos proyectos que para él son claves, que él siempre los ha defendido, pero que para sectores muy importantes de los que viven allí no lo son, que es el corredor transísmico, que es una gran cantidad de megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec, de abrir el camino a las transnacionales para que controlen esa zona y puedan abrir el comercio del Atlántico al Pacífico. Y el otro, que es un corredor turístico que se llama Tren Maya, pareciendo que se trata de un tren que va a construir en la península de Yucatán, aunque realmente no es eso. Es un tren
son varios proyectos de infraestructura y es la creación de por lo menos 19 ciudades turísticas adecuadas a esto. Entonces, y tiene la parte turística, las 19 ciudades, la especulación inmobiliaria, hotelera, etcétera, y su contraparte, que en zonas donde no va a haber turismo, se crezca la siembra de soja, por un lado, y por la otra, que se extiendan las granjas porcícolas que han contaminado mucho esa región, ¿no? Entonces, esos dos grandes proyectos que él empuja tienen una resistencia importante de la gente. Y él, sin importarle la resistencia y sobre todo alentados por esa necesidad de ver realizados sus proyectos, va a ir con todo en esos proyectos y seguramente en los próximos días, meses, va a haber varios choques contra sectores del movimiento popular, del movimiento social, que nunca creyeron de manera ciega en él, pero que varios de ellos participaron en las elecciones sabiendo que en el escenario de la política establecida era o la mejor opción o la única o la menos mala de las opciones que había en el escenario político, ¿no? Entonces, eso está pasando ahora. Pasa también en un momento en el que estamos a un año de que haya elecciones intermedias. Van a ser las elecciones más grandes en cantidad de personas que votan y en cantidad de puestos que se juegan. No la presidencia, pero varios gobernaturas, diputados, etcétera. Y entonces todos los partidos políticos están desesperados para ver cómo se colocan de nuevo, cómo ganan puestos frente a las últimas elecciones en las que el partido Morena de López Obrador arrasó con todo. Entonces, hay un escenario de mucha confusión en que en medio de este escenario o pre-escenario electoral están peleándose unos contra otros, están tensando los discursos. Y por un lado la derecha insiste en que López Obrador es un peligro para México, que hay que quitarlo, que es una amenaza comunista, chavista, etcétera. López Obrador dice que le quieren dar un golpe de Estado porque está siendo muy consecuente. Y fuera de esa pelea, de esos actores de poder que están hoy consolidados, el movimiento social en su mayoría tiene muy claro que si bien ellos no son, o sea, que López Obrador, si lo critican, no es porque sea chavista, porque sea de ultraizquierda comunista, sino precisamente porque no rompe las lógicas económicas imperantes desde antes, porque se está sosteniendo los poderes existentes, y saben que la derecha, sabemos que la derecha va a ser peor si llegara a gobernar el país, ¿no? Y no estamos nosotros promoviendo la salida del presidente, pero sí consideramos que es importantísimo frenar esas dinámicas que se van a acrecentar en contra de la población, además en un escenario en que, a pesar de la pandemia, han crecido todos los delitos que había. Las masacres, ¿no? En el Istmo, una masacre en la que mataron a más de 19 personas. Ahí, en medio de la construcción de este proyecto transísmico, masacres en centros de rehabilitación de drogas para jóvenes, en la que el narcotráfico crece, el narcotráfico hace un atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México hace unos días, ¿no? Entonces tenemos un escenario en el que la violencia no termina, en la que va creciendo, en la que se actualizan las cifras de desaparecidos del 2006 a ahora, 14 años, llevamos cerca de 71 mil desaparecidos, poco más de 71 mil desaparecidos, y los crímenes van a la alza, ¿no? Entonces, en un escenario tan complicado, las pugnas entre los políticos tienden a agudizarse y el sector del movimiento social está por fuera de esa lógica, pero aún sin posibilidades de imponer su propia huella en esta disputa, ¿no? Bien cantar que vamos a triunfar, avanza ya.